En la mar soy marinero, vivo del corcho y la mina, campesino y rociero, que donde vuelva termina, comienza el mundo entero, tierra donde me parieron, de Toro y Juan Ramón. De aquí salió el marinero que América descubrió. Hola de la mar en calma, yo te entregaré mi arma. Ay, María de los Dolores. Mi caballo la cruzó la raya de Portugal. Mi caballo Coronel, Regina a las palmas acompañando a Gori Mazo y a Cristian Lozano. Me quedo con mi Erika. Suenan los goles entre el público que se resiste a sentarse y eso es buena señal, ¿eh? Los ha puesto en pie, Erika Martín. Contenta, esa carilla de contenta, ¿no? De muy contenta. Vamos a ver cómo va. Que ahora en semifinales nuestro jurado está muy, muy exigente en lo que toca. Dos estrellas encendidas, de momento dos apagadas. Y vaya despliegue de fandango que ha hecho aquí Erika Martín. Ha arrancado con Rengel, después se ha ido al Monasterio La Real y ha terminado por Alorno, en medio engarzando los estribillos. Y ponerme el fondo de Huerva otra vez, compañero, que esto lo vamos a hacer todo el rato yéndonos a Huerva. Vamos a quedarnos en Huerva, vamos. Vamos a quedarnos en Huelva un ratito. ¡Qué alegría más grande! Vamos, como la ha cantado mi Erika Colón, cualquier... A ver quién me lo toca aquí, a ver quién me lo toca, que me lo baja de aquí. Erika, qué bonita eres. Muchas gracias. Y qué bien canta. Con esos 11 añitos, la verdad que poco más se puede pedir. Todavía la voz no la tienes hecha. Pero precisamente el hecho de que cantes con tu voz de niña te hace todavía ser más auténtica y más verdad cada vez que cantas. A mí sí me gustaría invitarte cuando pase por Huelva a cantar conmigo. ¿Te apetecería? Muchas gracias, claro. Bueno, de momento, estas son las cosas que hacen que sea maravilloso Tierra de Talento. José, me muero de ganas de escucharte. Te voy a dejar para el final. Vamos a ver qué dice nuestro Jesús Reina.
que siempre que se ha deshecho. Yo iba a decir que quería escuchar a José porque de cante va la cosa. Fíjate. Claro, pero es que yo te decía, siempre te ha gustado Erika mucho. Siempre, siempre. Y me ha extrañado tu estrella parada. Y me sigue gustando, ¿no? Eres muy bonita, eres una gran artista y me sigue encantando tu forma de hacer música. Lo que pasa que valorando la actuación completa, hoy te he visto un pelín, que te has ido un pelín de tono como algo general y eso me ha molestado un poquito más porque estoy tan acostumbrado a escucharte cantar tan bien que ahora sí te ha jugado un poquito una mala pasada el hecho de que te vayas sobre todo un poco alta a lo largo de la actuación, que desafinar es humano, lo hacemos todos, es algo que puede pasar perfectamente, pero que no que sea algo, digamos, que ponga el tono general sobre la actuación. Entonces, por esa razón, exclusivamente, a estas alturas del concurso, es por lo que mi estrella está apagada. No dudo que vas a tener un futuro brillante, estoy seguro que te irá genial, pero en el sentido del concurso, tenemos que tener en cuenta que hay que tener una cierta preparación para dar el paso a una formación. Entonces, creo que todavía te falta ese puntito de perfección, entre comillas, porque lo perfecto no existe. Y en esas estoy pensándomelo todavía un poquito, la verdad, no te voy a engañar, me lo estoy pensando porque me gusta mucho cómo canta. Muchas gracias. Se lo está pensando. Y todo deseando escuchar a nuestro cantador de la mesa. Hemos escuchado a la cantadora, vamos con el cantador, don José. Me parece que ese me lo estoy pensando de Jesús. Me huelo yo que si su estrella cae van de la mano, no lo sé. Me lo puedo oler, pero tú ya eres. Buenas noches, Erika. Buenas noches. Eres un pedazo de cantadora. Muchas gracias. Y como dijiste el otro día, te vas a morir siendo cantadora y de flamenco para toda tu vida. Pero tú tienes todavía muchos años por delante. Esa variedad de fandango que tenéis ustedes ahí, no se aprenden, ¿no? Eso tiene que ser muy, muy choquero, muy de Huelva. Para que te suene así como te suena a ti la voz. Estamos en semifinales, estamos en un momento muy delicado buscando la excelencia. Yo tengo que ser muy consecuente como jurado, pero yo te puedo decir que te auguro un futuro maravilloso en el cante, que ha estado fenomenal, pero a mí me gustaría que tú cada día estudiaras más, te fueras haciendo más grande y te vamos a ver muchas veces aquí en tierra de talento. Muchas gracias. Y por eso hoy no te he dado mi estrella, pero para mí ya eres una gran artista y no se puede aguantar como canta. Te quiero. Erika, te están diciendo cosas muy bonitas. Se pone otra vez en pie el público del teatro.